Muy buenas noches. En Cantabria desde La Solana tenemos en esta ocasión a una escritora especializada en el mundo árabe y especialmente dentro de esa especialización en la vida de las mujeres bajo la doctrina musulmana y en esos países árabes tan próximos a nosotros, que se llama Pilar Salamanca. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches. Y con ella está el editor de su última novela, una novela que se titula Las hijas de Agar, y que es el periodista, compañero Javier Fernández Rubio. Buenas noches. Buenas noches, Manuel Ángel. Y el motivo no es otro que la publicación que se va a presentar el próximo 4 de mayo en la librería La Vorágine, que es esta novela, este libro, Las hijas de Agar, que relata casi 3-4 generaciones de mujeres en Egipto y que se desarrolla en esa época turbulenta de Egipto en el que se pasó del sultanato a la llamada entonces Revolución de los Coroneles y que llevó al poder al general Nasser, del cual luego ha nacido todo ese nuevo Egipto que conocemos ahora y que tan preocupados nos tiene a veces por los problemas del terrorismo árabe. Pero no vamos a hablar hoy de terrorismo árabe, sino de literatura y fundamentalmente de esta novela Las hijas de Agar. Esto es una novela de ese Egipto moderno, entendiendo por moderno todo lo que viene después del general Nasser, ¿o es otra cosa? Es otra cosa. No tiene nada que ver, aunque está ambientada en esa época, con ni la revolución de los coroneles, ni la caída del rey Botarate, Faruk. Uh-huh. Es una novela de, como tú has dicho, 3-4 generaciones de mujeres, y es una novela sobre la venganza. Ese es el fondo de esta cuestión, no la historia, ni nada de lo que pudiera parecer más circunstancial, ¿no? Es la forma en la cual yo personalmente, como autora y diosa del argumento, que hace que sus personajes vengan a hacer lo que una quiere, pues decida que la venganza es lícita cuando la justicia ni está ni se la espera. Uh-huh. Y es una trama que me libraré muy mucho de desvelar porque es un poco detectivesca, pero que tiene que ver con la vida concretamente, uh-huh, sus reacciones ante las circunstancias externas, sus necesidades, sus luchas y su resistencia, en una palabra. Bueno, yo he dicho una escritora, Pilar Salamanca, y he omitido lo más importante, que es un denso currículum, porque Pilar Salamanca es vallisoletana, licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Valladolid, es doctora también en Filología por la Universidad de Salamanca y, sobre todo, es licenciada en Árabe y una gran estudiosa del Islam y, sobre todo, de lo que es el Islam en referencia a la mujer. La lista de publicaciones que tiene Pilar Salamanca es extensa. Empezó con una novela a capela y después ya una que tuvo gran éxito, como fue En aguas de color salmón, y desde ahí han venido unos cuantos libros más hasta llegar a este Hijas de Agar, que, como digo, se va a presentar el próximo día 4 en la librería La Vorágine de Santander. Premios numerosos, ¿eh? No solamente por sus novelas, sino también por relatos que ha publicado en diferentes medios. Y por último, pero no lo menos importante, sino quizás lo más importante, es que Pilar también es periodista y ha ejercido el periodismo en diferentes medios de comunicación en Madrid. Y con nosotros está también, como he dicho antes, Javier Fernández Rubio. Bueno, ¿por qué editar este libro? ¿Por qué editarlo en El Desvelo? ¿Y qué características, incluso tipográficas, tiene esta novela? Bueno, nosotros somos una editorial de tipo literario, es decir, trabajamos los géneros clásicos, narrativa, poesía, ensayo, y estamos abiertos, como no puede ser de otra manera, a nuestras capacidades y nuestras limitaciones, a también lo que nos pueda llegar, ¿no?
En este caso, a través de la persona de Pilar, ella nos ofreció esta novela que a mí me interesó muchísimo por varias razones. Primero, porque venía avalada por toda la trayectoria de Pilar, que como tú has dicho muy bien, pues no es una persona que se inicia en el mundo de la literatura y ha sido testada, que es una palabra un poco cursi de decir, pero que se usa mucho ahora a través de premios y editoriales, ¿no? Pero bajando al fondo de la cuestión, la novela en sí a mí me fascinó. Es una novela dura, es una novela de cuatro mujeres en cuatro momentos de la historia familiar, que es la historia también de Egipto. Y hay muchas historias ahí cruzadas. Está el tema, tema mujer, y además tema mujer en una cultura como es la propia del Islam. Uh-huh. Está también el movimiento histórico que hay en torno al siglo XX de Egipto, finales del XIX, XX. Y también está el valor literario en sí de la obra, por supuesto. Había una cosa que a mí me fascinaba mucho, porque el primer original de Pilar era bastante arriesgado en cuanto a su puntuación. Y yo veía que, domesticando un poco el texto, en el mejor sentido de la palabra, en cuanto a su presentación, no en cuanto a su contenido ni su estilo literario, que eso no, yo no tenía nada que decir, era factible hacerlo y lo hicimos. Ha salido con un poco de retraso, dadas nuestras circunstancias a la hora de producir libros, ¿no? Pero yo estoy muy contento con el resultado. Hablaba antes del tema literario del libro. El tema formal es muy importante, puesto que el libro tiene un efecto hipnótico. El libro es narrativo, por supuesto, se cuentan cosas personales, históricas, culturales, pero es como un monólogo a cuatro voces de una mujer arquetípica que, a través de un hecho central, que es el detonante de toda la historia, que no puedo contar, ¿no? Pero es de tipo trágico, se va todo nucleando en torno a ese hecho y al final, bueno, tiene un desenlace. Es una novela narrativa, hay una trama, y literariamente a mí me interesaba mucho porque es arriesgada, es decir, es un flujo continuo de acontecimientos, de reflexiones. A mí me parece un ejercicio muy que se ha resuelto, muy arriesgado, que se ha resuelto muy bien. Bueno, el Pilar no solamente es arriesgado, sino que entra en ese terreno de la innovación o de la ruptura con determinados moldes, porque carece de puntuación. Es decir, los párrafos son continuos, sin comas, sin puntos. Eso al lector le va a dificultar o no. ¿Cómo has conseguido que se entienda bien sin puntuación? Bueno, en principio era simplemente tratar de ser lo más fiel posible a lo que, en teoría, en mi imaginación, era una transcripción de cintas magnetofónicas. Todo el mundo ha podido ver, cuando se trata de leer las transcripciones, al menos esto que vemos en los juicios en televisión, hasta qué punto dos personas hablando, se supone que son dos personas coherentes y más o menos lúcidas, pues hablan de una manera totalmente arbitraria. Es decir, cuando lo ves escrito, parece que están un poco chalaos, dejan las cosas a medio decir, dan por hecho que el otro entiende lo que no dicen, y por supuesto sin comas, separaciones, sin ningún tipo de... Entonces yo intenté, y de eso habla ahora Javier, intenté hacerlo así, pero ha llevado casi nueve reescrituras distintas, porque efectivamente era una cosa de locos, y yo, la verdad, no dudo que llegaré a serlo, pero todavía no soy James Joyce. Y eso hacía como un poco difícil. Pero después de las distintas reescrituras, pues encontré que la posibilidad de decir las mismas cosas desde un punto de vista diferente aclaraba bastante la situación. Entonces, se va arrepintiendo, es como una especie de fuga melódica. El tema se va ampliando a medida que transcurre la acción, el tema central, acompañado, por supuesto, de las descripciones de cosas que no dejan de ser un poco exóticas, porque evidentemente pues, no es muy frecuente que se hablen de este tipo de cosas en la literatura actual que se escribe, ¿no? Salvo las noticias. Entonces, esa manera de ir ampliando, como en la música, la trama, pues
a mí me parece, esa es la esperanza que tengo, que evita que el lector se pierda. ¿Vale? Cada vez va recogiendo más detalles y yo creo que no se pierde. Pero bueno, eso tendrán que decirlo ellos cuando caigan sus manos. Bien, esta es una novela que no vamos a entrar en los detalles porque sería esto de destripar la obra, sí, y quitarle el interés para los lectores. Pero sí que gira en torno a algo que yo sí creo que merece que reflexionemos aquí y que nos dé su opinión sobre ello, que es la venganza cuando la venganza está justificada o cuando la venganza viene a reparar una injusticia. Sí. ¿Cuál es, sin entrar en el detalle de la trama, la tesis? La tesis es que yo me pongo absolutamente a favor, en contra de toda la posibilidad de un lenguaje políticamente correcto, con la justificación moral y ética de colocar al alcance de los más desafortunados cierto tipo de medios y de expresiones y de defensa. En este caso es la venganza de una mujer que no, de ninguna de las maneras, tuvo nunca ningún tipo de posibilidad para salir adelante, ¿no? Yo hubiera hecho exactamente lo mismo y eso me hace tan cercano la historia. Estoy absolutamente en el núcleo. Siempre lo dije antes incluso de empezar a desarrollar este tema. De hecho, es curioso porque recién había empezado la novela en Santiago de Compostela, cayó en mis manos un periódico y en el periódico leí la misma historia que yo estaba tratando de escribir. La misma historia. Solamente que... Pero solamente que en Betanzos. Y en la novela se sitúa en Egipto. En la novela, en el Cairo. Es fundamentalmente, el Cairo es otro personaje. Egipto es mucho más grande. Pero el Cairo es otro personaje más. Las cuatro mujeres, el cabrón de su marido, y de el marido de una de ellas, y el Cairo. Bien, ¿y cómo te has documentado para describir, porque la trama, sí, sí, acabas de decir que es casi universal, es decir, sí, leíste lo mismo en un periódico, sí, en Galicia, pero para describir ese ambiente de la ciudad del Cairo, ciudad caótica, enorme, y que además ahora con el terrorismo, pues el turismo se les ha venido abajo, sí, bueno, y tienen todo tipo de problemas. Pero ¿cuál ha sido el trabajo de documentación, de inmersión en este mundo? El de todos. Yo aprendo mucho cuando escribo un libro. Es decir, está todo escrito, está todo dicho. ¿Vale? La única, digamos, virtud que puede tener un escritor o un artista, cualquiera que sea, no es ser original, sino simplemente tratar de decir las cosas desde su punto de vista. Pero está todo escrito. Es decir, hay libros y... Yo he estado también al mismo tiempo preparando una antología de escritoras palestinas, y estas escritoras son muy lúcidas, muy feministas, son unas mujeres absolutamente sobresalientes y dan un punto de vista muy cercano sobre sus sociedades, que no es que Palestina sea lo mismo que Egipto ni que Egipto sea lo mismo que, como hemos dicho antes, el Yemen. Cada país es un mundo distinto. Por más que nuestra absoluta intención de europeos y blanquitos sea la de unificar. Hablas del mundo árabe como si... ¿Qué es eso? Hablas de la mujer árabe como... ¿De qué está usted hablando, caballero? O sea, como decir, ¿qué tengo yo que ver con un alemán? Europa es una cosa muy diversa. El mundo árabe, tres cuartos de lo mismo. Son mundos, no mundo. Y mujeres, tres cuartos de lo mismo también. Son mujeres, no una mujer. Y ya le digo, existe un gran movimiento, existen muchos testimonios, independientemente de que no se conozcan, y le agradecería infinitamente que cuando habláramos de estas cosas, de una civilización antigua, muy rica, muy sabia, dejáramos el tema del terrorismo, entre comillas, para los señores de la CIA o del Mossad, o incluso para la gente de nuestro gobierno, que tan
estupendamente saben utilizar la terminología al uso. Así que esto que estamos hablando no tiene nada que ver, en absoluto tiene nada que ver con lo que mucha gente desgraciadamente contempla como si fuera una especie de cuento de Alicia, el París de la Maravilla, porque lo único que sabe de los mundos árabes es lo que le cuentan los grandes medios de comunicación. Uh-huh. Y siempre sale esa palabra a relucir. Y cada vez que sale esa palabra a relucir, cuando hablamos de estas cosas, yo me pongo de los nervios. Me pongo absolutamente de los nervios, pierdo casi los papeles, porque es muy duro. Es verdad, uh-huh. Es como cuando hablan de... Me hablaban a mí en, yo qué sé, en Londres o en Hong Kong de los españoles y se ponían a dar palmas. O sea, lo siguiente que yo hacía no era dar una patada, evidentemente, pero era lo que se me venía, esos tópicos. Uh-huh. O sea, creo que es fundamental deshacerse de ellos, porque no somos capaces de entender nada, en una palabra, de entender nada más que nuestro propio ombligo. Si no nos deshacemos de ellos. Bueno, volvemos al libro, ¿eh? Las hijas de Agar, en una edición muy cuidada, con unas ilustraciones, en mi opinión, magníficas, con una portada muy original, como digo, con unas ilustraciones maravillosas, con una edición muy cuidada, con algo que a los periodistas siempre nos sorprende, y es que en una novela haya sumarios, es decir, pequeñas frases entresacadas del texto. Javier, ¿por qué este tipo de edición? Bueno, dos cosas. ¿Y por qué estas ilustraciones? Dos cosas quería decirte. Primero, cita al autor de las ilustraciones. Javier Jubera es un artista muy, muy joven, riojano, que vive en Madrid. Uh-huh. Yo ya había trabajado con él y me gustaba mucho lo que hacía. La verdad es que cuando afrontamos el libro hay un componente de los libros que no me gusta controlar, no me gusta planificar el libro en detalle, ni siquiera en grandes detalles, con lo cual a veces hacemos una cosa arriesgada que es dárselo a una persona para que él desde su punto de vista y siempre cuando se lea la novela pues lo interprete, ¿no? Es una interpretación, es un acto creativo también. Yo creo que en este sentido él ha sintonizado muy bien con esta presencia del pájaro, de lo que significa el pájaro también atravesado por los hilos, las ramas, es un pájaro que... Uh-huh. Y él también jugó también en el interior del libro a ilustrarlo. En cuanto a la puesta en página, uh-huh. Bueno, yo creo que hay un componente de juego, pero también hay un componente funcional, es decir, como tú dices, muy bien, nosotros tres venimos del mundo del periodismo, los sumarios tienen una función en los periódicos, pero aquí también tenía otra función, apoyar a la lectura en el sentido de que el lector supiera exactamente dónde se situaba en cada momento, poder recuperar la lectura. Y luego hay una cuestión gráfica que a mí me parecía interesante, bonita, porque es inusual, ¿no? No, por lo general, la puesta en página de un libro es algo muy funcional, muy plano, muy, muy bello también, porque la tipografía tiene su belleza. Y a veces romper eso, romper las cajas, romper la disposición de los textos, tiene su atractivo. Se corre un riesgo porque puede gustar, puede no gustar. El lector también está acostumbrado a cierto tipo de puesta en página. Uh-huh. Y bueno, también para nosotros es un poco... Un libro es una oportunidad para jugar con él, para ser creativos, para salirnos un poco del guión, pero no demasiado. Uh-huh. Bien, volvemos al libro y al tema esencial. Mujeres en el Cairo, mujeres en un mundo árabe, en un mundo musulmán. Antes usted ha dicho que a veces desde Occidente tratamos de simplificar mucho las cosas, el terrorismo, la sumisión de las mujeres en el mundo árabe. ¿Cuál es, en su opinión, la realidad presente de las mujeres en los ámbitos musulmanes, tanto en el norte de África como más allá, en Yemen o en Arabia Saudí o incluso en países musulmanes que de entrada no nos lo parecen, como puede ser Indonesia, etc.? Razón tiene usted. Yo humildemente tengo que decir que debo ceñirme a lo que conozco. Son los países del Oriente Medio, es decir, los países que tienen digamos, el origen de la palabra árabe, ¿no? Desde Marruecos, Argelia, hasta Indonesia,
son mundos inabarcables, ¿vale? Quiero decirle una vez más que tanto en estos países, en cualquiera de ellos, es una forma de hablar general, como en nuestro mismo país o en el feminismo de Estados Unidos, una mujer de una clase económica determinada tiene más en común con otra mujer de esa misma clase económica en la otra punta del mundo que lo que puede tener con una mujer de su propio país que pertenezca o bien a una clase mucho más alta o bien a una clase mucho más baja o que sea de un color diferente, porque nosotras, las mujeres blancas, vivimos el feminismo de una manera muy concreta que nos hace, de alguna manera, ser conocidas por las feministas de los países musulmanes, árabes y no árabes, uh-huh. incluyendo también, por ejemplo, Irán, que uh-huh. no tiene tampoco nada de árabe, pues nos hacen, ¿cómo decirte?, presentarnos ante ellas, o ellas consideran que nosotros nos presentamos ante ellas, con algo que suelen denominar como feminismo blanco, uh-huh. ¿vale? Es una especie de feminismo orientalista, esto siguiendo el sentido de el criterio de Edward Said, paternalista, protector, condescendiente. Nosotras, mujeres del primer mundo, consideramos que sabemos muy bien lo que queremos y tenemos un problema, es que creemos que los demás tienen que creer lo mismo que nosotros. Ahí está el fallo de todo. Las discusiones que se derivan de estos puntos de vista son terriblemente imposibles de digerir ni de manejar. Es decir, si no partimos de la base que nos comportamos de acuerdo con los principios colonialistas que hemos mamado, seguiremos presentándonos delante de estas mujeres minusvalorándolas, ninguneándolas, creyendo que sabemos lo que ellas necesitan, lo que ellas quieren, de la misma manera que políticamente podemos decir que tanto europeos, cuando hablo de europeos incluyo también a los americanos, uh-huh. pertenecemos más o menos a un tipo, cuando hablamos de democracia. Es que me muero de la risa, señor mío, me muero de la santa risa cuando se habla de democracia y nos quedamos tan panchos y vamos a bombazos a extender la democracia. Con el feminismo pasa igual. Es decir, tú puedes encontrar, yo sé, de señoras enormemente educadas que se sienten prácticamente agredidas por ver a una argelina o a una yemení o a una palestina con los velos correspondientes. Bueno, yo no digo que no. Yo no digo que no haya por parte de sus patriarcas, es decir, de las presiones sociales del patriarcado que se ejercen allí, igual que se han ejercido y se ejercen aquí, yo sea de paso, las obliguen. Existe, puede existir. Pero hay también otras muchas, por eso digo que hay muchas mujeres que toman la medida de cubrirse con arreglo a sus propios y únicos y determinados deseos. ¿Vale? Entonces, no puedo decir más que lo poco que yo sé, que es lo que se refiere a estas mujeres, a las mujeres árabes. Las mujeres de Norte África son distintas. Las mujeres de Irán son diferentes. Todas tienen una misma religión, pero por la misma razón que no es justo, digamos, decir que tú eres antijudío, porque el ser judío es una religión. Sí que es justísimo decir que eres antisionista, por la misma razón que puedes decir que eres anticapitalista o puedes decir que eres anticomunista. ¿Vale? Entonces, si no distinguimos bien en estas terminologías y existe el clarísimo deseo de que no se distinga, seguiremos cometiendo todo tipo de injusticias. Y bueno, como que ya lo he dicho todo. Bueno, este tema creo que da para mucho, porque lo que usted plantea es algo que ahora mismo está también sobre la mesa, que es, bueno, hasta qué punto Occidente, para entendernos, Europa, Estados Unidos, Canadá y algunos otros países, queremos imponer lo que nosotros entendemos como derechos humanos, como democracia,
como libertades a otros países. ¿Hasta qué punto esos países o esas poblaciones o esas personas no tienen derecho a tener unos criterios diferentes a los que nosotros tenemos? Y me gustaría, Javier, que tú dieras también alguna opinión sobre eso. Bueno, yo creo que vivimos, vivimos un momento muy importante desde hace ya unos años donde, desde nuestro lado, por hablar de Laos, ¿no? Aunque sea un término bastante equívoco, hay una mayor curiosidad por saber cómo viven, cómo piensan y además sin intermediarios, es decir, desde la fuente de información directa de ellos, y que ellos sean protagonistas de su propio discurso. Y yo creo que en España y en otros muchos países hay también una reacción por quitarse de encima todo el pensamiento oficial o al menos el discurso oficial para ir directamente a la fuente y saber cómo piensan, cómo viven, qué es lo que demandan, cuáles son sus inquietudes, ¿no? Siempre hemos dado por descontado que desde el otro lado tienen mucha curiosidad por nosotros. Yo creo que el momento se ha cruzado también unos problemas económicos gravísimos que tienen su traslación inmediata en la inmigración, con conflictos bélicos de por medio, que son vasos comunicantes lo que hay entre unas cosas y las otras. Y yo creo que al igual que en la relación entre las culturas y la relación entre los países, también entre la relación de clases sociales y de hombres y mujeres, estamos en un momento bastante de cambio, de incertidumbre, y a veces yo creo que lo que nos pasa es que tenemos miedo a la incertidumbre, tenemos miedo a los cambios, estamos muy cómodos como vivíamos, ¿no? Yo en ese sentido tengo mucha curiosidad, en cierto modo este libro también es una pequeña aportación a ese discurso, más que discurso, a esa curiosidad que tiene la gente. Yo también cuando lo hice pensaba en un tipo de lector, no solamente amante de la literatura, sino también amante de otros puntos de vista, ¿no? Y yo creo que no te podría dar una receta de qué va a pasar porque no tendrías mucho sentido, pero yo sí que soy como testigo, soy muy curioso y estoy muy a la expectativa. Bueno, volvamos un poco a la literatura. Sí. Ahora mismo, en esto que para simplificar podemos llamar el mundo árabe, aunque en efecto hay países como puede ser Irán, que no tienen nada de árabes, no digamos ya otros más alejados. Pero, ¿qué están escribiendo las mujeres? ¿Qué publican las mujeres en sus países? ¿Y hasta qué punto han conseguido trascender la barrera del idioma y del pequeño mercado o gran mercado que puedan tener en sus países para saltar un poco a la literatura universal? Me alegro que me hagas esta pregunta porque tengo una enorme gana de hablar de este asunto. Comentaba antes que había estado realizando y he terminado. Va a ser publicada por la Universidad de Valladolid, bueno, la universidad, una spin-off de la Universidad de Valladolid, una pequeña antología de escritoras palestinas contemporáneas con sus correspondientes entrevistas. He aprendido, bueno, creo que gran parte de todo lo que sé sobre las mujeres leyéndolas a ellas. Y la sorpresa para mí ha sido que en un siglo y medio aproximadamente yo me pensé que habría 4 docenas. Son cientos de escritoras las que en Palestina, por ejemplo, empezaron a escribir y a publicar desde finales del siglo XIX. Estamos ahora en la tercera generación, es decir, palestinas que han, después de la Nakba están en el extranjero por razones políticas, evidentemente, ya que han sido privadas de su tierra, y muchas de ellas han nacido pues bien en Australia, en Estados Unidos, incluso en Latinoamérica. Son grandiosas, pero no son solamente novelistas, sino son poetas, son historiadoras, son sociólogas, son increíbles y en este momento están siendo traducidas. O sea, incluso en nuestro país hay... Yo soy muy exigente en la literatura. Quiero decir, me paso la vida leyendo y a estas alturas pues parece que una tiene ya un pequeño criterio. Y ha sido sorprendente. Escriben no solamente testimonios personales en forma de biografías, sino también unas novelas muy buenas,
Muy buenas. En inglés. Las escriben en inglés, también las escriben en italiano. En nuestro país tenemos muy pocas traducciones. Y aquí no existe una comunidad como existe, por ejemplo, en Chile o existe en Estados Unidos, de palestinas o de mujeres árabes que escriban en el idioma de acogida. Porque estas escriben ya, claro, no dejan de haber nacido allí. O sea, es que la inmensa mayoría de ellas sí que existen todavía algunas en el interior, en Palestina, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las jóvenes están fuera y escriben en inglés o escriben en árabe y son traducidas al inglés inmediatamente. De una calidad muy notable, muy notable. Desconocida entre nosotros. Pero, para mi sorpresa, desde luego, bueno, no solamente son feministas, no solamente no van de víctimas, sino que están a la altura y son de ellas, de las que yo he aprendido, esta toma de postura en contra de las otras feministas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, como saben ustedes, hay una enorme contraposición entre los feminismos tradicionales y los feminismos de las minorías, ya sean negras, sean lesbianas, sean otras minorías, como por ejemplo las árabes, que son en Estados Unidos una minoría muy invisible. Los latinos y los negros sí que tienen más tradición. Ellas andan un poco más difuminadas, pero la inmensa mayoría de ellas trabajan como profesoras en las universidades de Estados Unidos, en Columbia, en Berkeley, en Inglaterra también. Y están vivas, están formando unos movimientos que nos tienen que enseñar muchas cosas a nosotras, o mejor dicho, que nosotras deberíamos de tener muchas ganas de aprender. Pero yo me refería, además de eso, a las mujeres que viviendo en esos países ahora, ¿sí?, en Marruecos, en Libia, en Egipto, en Palestina, están escribiendo y publicando en sus países. Es que yo de eso no puedo, quisiera, pero no puedo hablarle, porque digamos que mi especialidad está en Palestina. Todo lo que yo sé tiene que ver con el Oriente Medio y con Palestina. Y en Palestina ahora hay mujeres escribiendo y publicando. Y publicando, claro que sí. Sí. Con éxito, se leen allí sus novelas. Sí, sí. Se leen allí sus novelas y sobre todo se leen más aquellas que consiguen editoriales que las traduzcan, evidentemente. Porque uno de los gravísimos problemas del árabe es que hay unos escritores grandiosos, pero que solamente llegan al gran público cuando se traducen al inglés. Que dentro de poco es lo que nos va a pasar a los demás, dicho sea de paso. Incluido a los que escribimos en español. Exactamente. Eso es lo que pienso. Ya me explicarás. Ya me explicarás. Hay una, si me permites, sí. Esto se ve muy bien, por ejemplo, desde este lado, por decirlo otra vez, en la literatura inglesa, donde ahora mismo no hay una diferencia racial o cultural. Tienes autoras nigerianas, jamaicanas, y autores también. Es decir, la multiculturalidad en el campo literario está totalmente asumida. Otra cosa son las dificultades de producción, que a lo mejor en un país en conflicto pues eso es más complicado todo, ¿no? Pero ya te digo, estas son cosas que supongo yo, porque yo no las he visto, ¿no? Y yo creo que, como en todas partes, tiene que haber una pulsión por escribir, por contar, por comunicarse, y más cuando tu situación en casa pues es la que es. Yo creo que más allá de lo que se traduzca, que es muy importante, porque hay una cuestión idiomática que yo creo que también aísla, aunque sea un mundo cuantitativamente muy numeroso, la difusión, el hecho de que se traduzca, yo no lo veo tanto como un tema colonial en el sentido lingüístico, sino que también es un mecanismo difusor para abrirlo a otro tipo de públicos que a lo mejor no tenía otra oportunidad de leerlo. A mí también me parece muy interesante que gente de otras culturas, más allá de las europeas, también estén ya siendo de interés comercial de grandes operaciones y tengan una difusión masiva en todo el mundo, ¿no? Y ahí estamos, pues, las inglesas, las jamaicanas, las nigerianas que te contaba, y por citar algunas mujeres. Muy bien, pues muchísimas gracias a Pilar Salamanca, autora de esta novela, que, como he dicho, se presentará el próximo día 4 en Santander, en la librería La Vorágine. Muchas gracias a Javier Fernández Rubio, el editor de la editorial El Desvelo, que ha publicado este libro, y recomendárselo para que lo lean y que entremos en ese mundo tan desconocido para nosotros,
que es pues, el mundo musulmán, el mundo árabe, y sobre todo en esos países de lo que para nosotros es Oriente Próximo, que para los americanos es Oriente Medio, ¿eh? Pero que nosotros lo tenemos ahí al lado. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti. Muchas.